Tu fe te ha salvado, Marcos capítulo 11. Este capítulo inicia con una historia que para este momento que grabo este audio es muy famosa por la canción con el mismo nombre, La Entrada Triunfal. Y quizás tú has escuchado esta canción, quizás no. Y en esta historia hay varias cosas que queremos rescatar y que nos competen a nosotros con ese tema de la fe. Y es que Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 2: "Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo." Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y lo devolverá. Lo primero que quiero rescatar aquí es que Jesús envía a sus discípulos a una misión y le dice: Ustedes van, lo desatan y me lo traen. Si alguien le pregunta, ustedes entonces le van a decir que yo lo envía a buscar porque yo lo necesito y lo voy a devolver. Estos discípulos tenían tanta fe que ellos, tal como Jesús le dijo en lo podemos leer en el versículo 6, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Con total fe, ellos le dijeron, "Ah, el maestro lo mandó a buscar y él lo va a devolver." Y ahí entonces ellos ejercitaron su fe. Porque ellos creyeron que eso que Jesús le dijo, que ellos tenían que decir, verdaderamente iba a funcionar. Ellos pudieron preguntar, Jesús, pero, y ellos te conocen, y tú has hablado con ellos, tú le dijiste antes, pero no. Tuvieron fe completamente en lo que Jesús les envió a hacer. Y esa debería de ser nuestra actitud. En algunos momentos, Jesús nos ha enviado a hacer algo. Y nosotros le ponemos señal tras señal, señal y más señal, buscando supuesta confirmación para hacer algo que ya Dios dijo que nosotros deberíamos hacer. ¿Cuándo nosotros deberíamos tener una fe tan, tan cimentada en Jesús? que creamos que a la primera que el Señor nos mande debemos acudir y sobre todo que nunca debe faltar en nosotros esa esa alabanza exaltando el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús luego vemos en este capítulo cuando Jesús maldice la higuera y que cuando más adelante vuelven a pasar por ahí la higuera se seca. Los discípulos se, se sorprendieron y le dijeron: Maestro, mira, esa, esa higuera que más se ha secado. Y Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y eche en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, entonces ahí viene la condición. Jesús le está diciendo, ok, ustedes tienen que tener fe en Dios y cualquier cosa que ustedes dijeren... Si lo dicen creyendo y no dudando, lo van a recibir. Pero hay condicionantes. Y ahí entonces entre el versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Entonces, si yo quiero recibir... Respuesta del Señor. Yo debo perdonar a quienes me ofenden. Así como Jesús nos ha perdonado a nosotros nuestros múltiples pecados, así nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden para que nuestra oración sea escuchada. Quiero terminar repitiéndote esto que Jesús le respondió a Pedro. Tened fe. En Dios. Tener fe en Dios. Si pides y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que estás pidiendo será hecho, lo vas a ver. Pero cree que lo vas a recibir y perdona a quienes te han ofendido.